Buenos días, vamos a continuar con esta siguiente charla que tiene como nombre Carga viral y CD4 en pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Quien presenta es Yadira Pilar Villar Cantero, Rutojana Velázquez Jiménez, Ronaldo Luis Rodas Jara y Claudio Rafael Penayo Mereles. Bueno, sin más, vamos a dar paso a su presentación. Adelante. Muy buenos días. Desde la Universidad Santa Clara, ubicada en Paraguay, es un honor para nosotras poder presentar nuestro trabajo de investigación, el cual se titula sobre la carga viral y CD4 en pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Como introducción a este trabajo, el virus de la inmunodeficiencia humana, más conocida como el VIH, es una enfermedad grave que ataca y debilita el sistema inmunitario, especialmente los linfocitos CD4, volviendo al cuerpo vulnerable e incapaz de luchar contra los agentes invasores extraños. Esto, si no se trata, podría, ¿verdad?, avanzar y eventualmente llegar a lo que es la etapa final del virus, desarrollando de esa manera el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, más conocida como el SIDA, el cual, ¿verdad?, se caracteriza por ser una etapa muy avanzada de la inmunodeficiencia. Por ende, los pacientes con este virus deben someterse regularmente a pruebas de la carga viral y CD4 para analizar la variación que existe entre los niveles. Estos resultados ayudarán a monitorear la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Objetivos. Como objetivo tenemos analizar la carga viral y CD4 en pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo por una cita de enero a diciembre del 2023. Objetivos específicos: describir las características sociodemográficas de los pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo por una cita. Determinar la carga viral y CD4 en los pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo por una SIDA. Y por último, determinar la cantidad de pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida que están respondiendo adecuadamente a los tratamientos del Hospital Regional de Coronel Oviedo por una SIDA. Presentamos los métodos y materiales en el que el enfoque de la investigación es cuantitativo de corte transversal, descriptivo y con un diseño no experimental. Se estudiaron 52 pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida del Hospital Regional de Coronel Oviedo, PRONACIDA, de los cuales todos cumplieron con los criterios de inclusión. La técnica utilizada fue la recopilación documental, que consiste en la obtención de datos mediante las fichas clínicas médicas. El instrumento utilizado fue la matriz de observación documental. La información recopilada se procesa mediante un programa informático como Microsoft Word y Excel encargado de generar los datos obtenidos. La información recopilada se muestra en forma de tablas estadísticas y gráficos. En cuanto a los resultados de nuestro trabajo de investigación, presentaremos lo siguiente. De acuerdo a la distribución del rango de edad de pacientes que presenta el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, se puede observar que de 18 a 28 años de edad corresponde al 23,1%, del 29 a 38 años de edad con un 30,8%, de 39 a 48 años, 15,4%, 49 a 58 años, 17,3%, de 59 a 68 años de edad, 11,5%, y el 69,78 años de edad con un 1,9%. Con relación a la distribución según el sexo de los pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el 69,2% de los resultados corresponden al sexo masculino, siendo la tasa con mayor prevalencia, y el 30,8% corresponde al sexo femenino. Según la zona de residencia de los pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo PRONACIDA en el periodo de enero a diciembre del 2023, se evidenció que el 25% con el mayor porcentaje
Con el mayor porcentaje tenemos a Coronel Oviedo con 25%, seguido de Caaguazú con un 23,1%, Juan Eulogio Estigarribia con 17,3%, San José de los Arroyos con 7,7%, el Rey Tres Corrales, Raúl Arsenio Oviedo y Repatriación con 5,8%, Cecilio Vaz con 3,8% y por último con menor porcentaje Simón Bolívar, Tembiapona y Ciudad del Este. Con relación a la distribución de los resultados retrospectivos de la carga viral de los pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, se evidenció que el 92,3% de los pacientes al inicio del tratamiento tuvieron una carga viral mayor a 200 copias sobre milímetros. El 3,8% tuvieron una carga viral por debajo de los 200 copias sobre milímetros y el 3,8% corresponde a la carga viral indeterminada. En cuanto a la distribución de los resultados prospectivos de la carga viral de los pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el 46,2% después del tratamiento tuvieron una carga viral por debajo de los 200 copias sobre milímetros cúbicos, el 3,8% tuvieron una carga viral por encima de los 200 copias sobre milímetros. El 36,5% de los pacientes lograron ya con el tratamiento tener una carga viral no detectable, el 3,8% abandonó y el 9,6% evitó. Con respecto a los resultados retrospectivos de CD4 en pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo Pronacida en el periodo de enero a diciembre del 2023, se puede observar que la mayoría de los pacientes tenían un CD4 mayor a 200 células, con un 65,4%, el 34,6% corresponden a las personas que aún seguían teniendo un CD4 menor a 200 células. Acerca de la distribución de los resultados prospectivos de CD4 en los pacientes con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el 71,2% tuvieron un CD4 mayor a 200 células sobre milímetros cúbicos. El 7,7% tuvieron un CD4 por debajo de los 200 células sobre milímetros cúbicos. El 11,5% abandonó y el 9,6% evitó. Según la distribución porcentual de los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que responden adecuadamente al tratamiento, el Hospital Regional de Coronel Oviedo Pronacida en el periodo de enero a diciembre del 2023. El 85,5% de las personas respondieron favorablemente a los tratamientos, el 3,8% abandonó y el 9,6% evitó. En cuanto a la discusión, se puede decir que existen similitudes significativas entre los antecedentes encontrados y el marco analítico propuesto, ya sea en los antecedentes nacionales e internacionales. De acuerdo a los datos con respecto al rango de edad, muestra que la incidencia es más frecuente en individuos de 20 a 35 años. Además, podemos decir que el desglose de los casos reportados según el género, una mayor prevalencia es en hombres y menor en mujeres. Ambos contextos indican que los pacientes presentan niveles elevados de la carga viral y recuento bajo de CD4 al inicio del tratamiento. Sin embargo, el tratamiento adecuado conduce a la reducción de la carga viral y aumento del CD4, como se documenta tanto en los antecedentes y en nuestro marco analítico propuesto. Conclusión. En el estudio realizado en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, Pronacia del 2023, analizó las fluctuaciones en la carga viral y CD4 en 52 pacientes con VIH-Sida. Los resultados principales destacan que los pacientes que siguen adecuadamente el tratamiento mostraron una disminución significativa en la carga viral y un aumento en el recuento de CD4. En términos sociodemográficos, la mayoría de los pacientes estudiados tenían entre 29 a 38 años de edad, con un 30,8%, siendo predominantemente en hombres en un 69,2%.
La procedencia más significativa, con 25%, sería en Coronel Oviedo. Los resultados mostraron que el 92,3% de los pacientes tenían una carga viral superior a 200 copias y 34,6% tenía un recuento por debajo de los 200 células. Durante el tratamiento, el 46,2% de las personas lograron reducir su carga viral y el 71% aumentó su recuento de CD4. En términos generales, el 86,5% de los pacientes estudiados respondieron favorablemente al tratamiento. El estudio confirmó similitudes significativas entre los antecedentes y el marco analítico propuesto, confirmando así que el seguimiento adecuado del tratamiento contribuye a reducir la carga viral y aumentar el recuento de CD4. Acá se puede observar algunas de las fuentes más importantes en lo que nos basamos para poder realizar el trabajo. Muchísimas gracias por la atención y estamos abiertas a las preguntas. Muchísimas gracias por su participación. Interesante su ponencia, al igual que la ponencia anterior, pues son temas que afectan a la población, quizás enfermedades de hace ya muchísimos años, pero que en la actualidad todavía pues se presentan en gran, bueno, en un gran porcentaje de la población y sobre todo que todavía hay mucha desinformación acerca de cómo es que se lleva a cabo esta enfermedad y pues los tratamientos, ¿no? Entonces ustedes hicieron pues una investigación bastante interesante. Y bueno, vamos a dar lectura a una, bueno, a una pregunta que tenemos aquí en el chat de la maestra Guadalupe para que nos las puedan responder. Dice, una vez que se detecta algún paciente no está y no está respondiendo al tratamiento, ¿cómo se espera? ¿Cómo se esperaba? ¿Qué se hace al respecto? Y del mismo modo, ¿se realiza algún rescate con los que abandonan el tratamiento? Cuando algún paciente no responde adecuadamente al tratamiento, que es el TAR, el más utilizado, se debe optar por otra forma terapéutica, otros medicamentos hasta que se encuentre uno que sea apto para ello. Y se vuelve a buscar a la persona. Eso se encarga ya los del Programa Nacional del PRONACIDA, que vuelven a buscar a las personas en caso de que abandonen el tratamiento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, en diferentes países, obviamente, sabemos que hay ciertos problemas en en el sector salud, sobre todo en la cuestión de, pues, que no haya en ocasiones medicamentos disponibles para este tipo de enfermedades. En su país, ¿qué tan frecuente es que pase esto? Que ya no, el gobierno, pues, no. Pues no esté proporcionando los medicamentos y si pasa, ¿qué es lo que se hace en este caso? ¿Será que podrías repetir la pregunta, por favor? Es Sí, que mi audio no está funcionando tan bien. mi pregunta es, en su país, ¿qué tan frecuente es que el gobierno o la institución no proporcione los medicamentos necesarios para este tipo de enfermedades? ¿Y qué pasa cuando no existen o sí o no o los pacientes no pueden tener acceso a ello? El gobierno está haciendo, o sea, que el programa en sí está haciendo lo posible para que los pacientes puedan adquirir los medicamentos, pero muchos pacientes, muchas personas con este virus, con este síndrome, no acuden a que se le haga su tratamiento ni a realizarse sus pruebas porque es un tema muy delicado en el que está la discriminación y muchas otras cosas más. Ahí está el primer problema en sí, por así decirlo. Las personas no quieren acudir para que se haga sus pruebas, aun sabiendo que tienen, no quieren acudir por miedo o por algún motivo, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues les agradecemos su participación. Me parece que no hay más preguntas. De todas formas, los invitamos a que chequen el chat por si hay alguna pregunta relacionada a su exposición para que la puedan responder.
Muchísimas gracias por su participación.